dos, tres, cuatro muchachos, señores, señora, muchos saludos, Cerrita, tenemos que apoyar a la buena y la mala Cerro. Cerro hay uno. Don Canata, espera, estamos en vivo en directo para el noticiero Segunda por C9N. Le encontramos acá al señor Canata y una particularidad, fíjense ustedes en el zapato, Cerro. Su, a ver, su pulsera, Cerro. No, ese no voy a mostrar. Ese no voy a mostrar. Su cadenita. Vos la 24 horas, pero estás así vestido. 24 horas. 24 horas. Cerro es de. Tengo acá mi corazón. Cerro es número uno. Cerro uno. Uno solo ahí, Cerro. ¿Vos de dónde sos? Soy de Pacarayense de. Nací en Pacaray. Mi familia es de Pacarayense. Somos cerrita de corazón. Mi familia Canata. Toda la. Familia Canata, en todos lados ahí, Cerro Porteño, mi vincha. ¿Tu vincha trae en vez de kepi? Sí, tengo kepi, tengo mucho. Mi vincha tengo, ponerle 6 por ahí. Me imagino 6. Que vos sos socio para terminar con esto, ¿verdad? De Cerro. En Cerro Porteño, yo no pago ni un guaraní. Yo quiero entrar, entro, claro, plateo, diferencia, no. El presidente Cerro se fue en casa y me dio ok. Claro, porque... entro ahí... Hasta morir en la cancha de Cerro Porteño. Porque tu casa está todo pintado de cerro. Todito, pie y cabeza. Pie y cabeza. No hay otro color ahí. Rojo y azul. No hay otro color. Gracias, Canata. Dale, gracias por todo. Aguante Cerro, carajo. Bueno, ahí está. El hincha de Cerro Porteño que está llegando aquí a el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itaguán, donde Cerro Porteño enfrenta a el Sportivo Ameliano. Sí, te escucho. Mayor Canata, fanático de Cerro Porteño, sí. Oribundo de Pacaraí. Sí, sí. Evo Pinta y Reja, sí. Evo Pinta y decíamos, hay de ningún color que no sea azul y rojo en su casa. Ninguno. Por poco su totalmente. Suelo y todo no pinta de azul y rojo. El señor que habló con Pablo. Sí. Sí, su cama, su... Todo. A ver, su edredón. Hasta incluso su zapato. Almohada, todo es de Cerro. Su zapato y todo, él sí, así es. Pinta de azul y rojo. Sí, eso es justamente lo que estaba mostrando ahora, que tiene sí. Un zapato, tiene 5 pares de esa clase de zapatos y él manda a hacer azul y rojo. ¿Y en su casa es obligatorio que sea de Cerro? ¿Sí o sí? Sí. Sí. Todas las familias tienen que ser, no que le salga uno limpista o qué. Todo. Mírate, acá tengo una foto de él que voy a mostrar. Rico Amoisa era. Sí, le conozco, un señor que se le conoce mucho acá. Mira, esta es su casa. A la pucha. Todo de Cerro, no hay nada. Ahí vamos a traer. Acá con el hermano del. Ahí está. El hermano del presidente actual, con Raúl Zapac, en su casa se fue a visitarle. Mira. Ya está, ya, acá está la foto. ¿Acá? Ahí está. Acercamos más, ahí está. Mira, la fachada y todo tiene. Todo tiene. Desde el inicio. El piso lo pintó de esa manera. Fanático el señor. Realmente. Bueno, Pablo, hablando de todo un poco, ¿qué hay ahí? ¿Expectativa por lo que va a hacer Cerro hoy? Bueno, y la gente está llegando aquí a el Luis Salinas de la ciudad de Itagua. Vamos a hablar con la gente que está llegando. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué está viniendo? De Altos. ¿De Altos? Sí. ¿Quién viene de acá, de la zona cerca, de la Cerro? Sí, nosotros viniendo con mi sobrino. Estamos aprovechando que está cerca. ¿Qué tal la expectativa de ustedes, los cerristas, por este... Bueno, no es un buen momento de Cerro, pero ustedes están acompañando. Y sí, acompañando como siempre. Y esperamos que realmente tenga un buen resultado. ¿Tu sobrino pide de cerrista o...? Él es cerrista, obvio, hoy. Más que nunca. ¿Por qué hoy? ¿Eh? ¿Por qué hoy? Él es... Y tiene varios clubes. Ahora son así los niños. No. ¿Qué clubes son? Cerro Guaraní. A la gran siete. Dos clubes. Ah, por su papá es guaraní. Ah, entonces, ¿vos le creas a Cerrito? Sí, obvio. ¿Tu nombre, amigo? Adán. Bueno, ¿gana Cerro o no? Sí, obvio. 2-0. Gracias. A ver, vamos a seguir hablando acá con los muchachos que están llegando. A ver, señor, vos que te sacaste foto recién. ¿Cómo andamos? Claro, gracias. Ahí está. Amigo, ¿cómo andas? Sí. ¿Qué tal? ¿De dónde venís vos? De acá, cerca nomás. Sí. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Gana Cerro? ¿Empata? ¿Pierde? No sé, para mí que ahora nosotros estamos en un momento crucial, por eso es que estamos perdiendo mucho. Hace rato en el otro partido estábamos, no ganamos nomás por los penales. ¿Hay peor confianza o no hay confianza? Yo creo que no, realmente. ¿Tienes confianza? No.
¿Cómo vení, por ejemplo, hoy? ¿Por qué vení hoy? ¿Por qué el hincha cerrista viene a ver la cancha? Si es que no tiene confianza. Y para ver cómo se pierde o cómo se gana. Ya. Este es el hincha más crudo que encontramos de Ciclón. Siempre hay otro que dice, no, va a ganar. Este no tiene ni confianza. ¿Tu nombre cómo es? Diego. Gracias, Diego. Dale, déjalo. ¿Eh? ¿Por qué vos le mirás? Y bueno, mi amigo. Ah, tu amigo, hermano. Sí. ¿Vos sos cerrista? Sí. ¿Y vos qué? ¿Vos tenés el mismo pensamiento que tu amigo o no? No, yo creo que vamos a ganar. Sí. ¿Cuánto ganas? 2-0. Este le da un poco más confiado, un poquitito nomás. Bueno, así están los muchachos acá, llegando a esta zona de preferencia, en donde se entra aquí en el estadio Luis Salinas del 12 de octubre de Itagua. A las 20 arranca Cerro Porteño Sportivo Ameliano Raúl Judith. Hay mucha gente, Pablo, o me parece a mí que no hay mucha emoción alrededor, porque en el Luis Salinas se suele llenar cuando va Cerro Porteño o cuando va Olimpia. Vos sabés que yo esperaba más. Me parece también a mí que hay poca gente. Sí, esperaba más. Pero de a poco se está llegando. El tráfico acá sobre la ruta 2 es infernal para irse. Tanto hacia la ciudad de Ipacaraí como para irse hacia Asunción, ¿verdad? Yo creo que, no sé cuánto falta para que comience el partido, ¿verdad? ¿Una hora? Sí, la expectativa, prácticamente una hora. La expectativa por ahora es buena, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero yo pensaba que iba a haber mucha más gente. Sí, es lo que notaba, porque hace tanto que no ocurría un partido en el Luis Salinas. Y siempre que se juega allí, los equipos grandes van mucha gente de distintas partes, porque le queda pues cerca ahí el estadio del 12 de octubre de Itagua para que puedan ir a compartir. Y tal vez esto también producto de la campaña que está haciendo Cerro Porteño de no conseguir resultados importantes, y que sus futbolistas también nos estén mostrando lo que desean en el campo de juego. Ya en las palabras de un hincha que venía, yo vengo a ver si pierdo, si gana, dice, no, ya no te dice más, Cerro Porteño va a ganar, Cerro Porteño va a ganar directo. Por curioso viene, se fue. Viene por una viene y dudan las personas, Pablo. El más crudo de los hinchas de Cerro fue ese, ¿verdad? Pero hay que decir que Ameliano lo trae aquí ya a Cerro Porteño, teniendo en cuenta que, bueno, el estadio para el estadio Defensor del Chaco solamente para partidos de mucha convocatoria, según lo que decían, ¿verdad? Pero la otra vez se jugó Libertad y Cerro y poquísima gente, ¿verdad? Mañana se va a jugar ahí, por ejemplo, Guaraní y Olimpia juegan mañana en el Rogelio Olivieres. Acá Olimpia va a venir a jugar la próxima semana, el próximo sábado, ante General Caballero. Olimpia va a ser de local acá en el 12 de octubre de Itagua, teniendo en cuenta que Olimpia no tiene su estadio todavía, ¿verdad? Que se está obviamente remodelando, no puede usar el Defensor del Chaco y por así decirlo también, ¿verdad? Este va a ser otro de los estadios que se va a utilizar mientras no se pueda utilizar la cancha tanto de Olimpia como de otros equipos que tampoco tienen cancha, ¿verdad? Esto va a ser, aquí, venir a Itagua va a ser como irnos a Villaliza en las próximas fechas, ¿verdad? Digo en Villaliza porque la cancha de Sol de América se está utilizando en varias ocasiones, tanto para Copa Paraguay como para torneo local, hasta para intermedia se usa ese estadio, y ya está muy estropeado el campo de juego. Yo, por lo que vi, la cancha del 12 de octubre está en buenas condiciones hasta ahora, por lo poco que vi, ¿verdad? Pero hay que ver cómo justamente se desarrolla el partido en esta cancha, ¿verdad? Pero, como decía, Olimpia va a venir también a jugar aquí, ya vino la otra vez en Copa Paraguay, y el próximo sábado viene Olimpia aquí. Por lo que veo, Pablo, es la actualidad también que le lleva a Ameliano trasladar el partido en ese lugar, porque no tiene buena actualidad Cerro Porteño. Si era otro el momento de Cerro, lo iba a llevar al Defensor del Chaco, donde sí, capaz que allí se iba a tener un buen marco de público. Pero ahora, viendo la actualidad de Cerro, creo que analizó bien la situación Ameliano y lo lleva hasta ahí por estas circunstancias. Claro, totalmente. Es lo más cerca que tiene, porque fíjate vos que en su momento Ameliano jugó contra Olimpia en Encarnación, jugó contra Cerro también en Encarnación, después
A ver, ya es lejos, ¿verdad? Y esto es lo más cerca que tiene de la capital, teniendo en cuenta eso mismo que vos decís, Raúl, ¿verdad? La baja convocatoria que está teniendo Cerro. Pero igual, la gente está viniendo, tanto de Alto como de Samber, de Pacaraí, de San Lorenzo, ¿verdad? Que le queda más cerca a la gente justamente para ver este partido. La misma cosa de Capiatá. Y así se está llegando el público de Cerro Porteño en estos momentos, ¿verdad? Aquí, cuando falta todavía bastante para que arranque el partido en este día primaveral, porque se siente un día primaveral ya casi veraniego, ¿verdad? Por el calor que está haciendo aquí en la ciudad de Itagua. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a estar pendiente de la convocatoria que ocurra más adelante, porque falta todavía una hora para que arranque este partido y a ver qué ofrece Cerro Porteño.